Voy a ponerme el micro aquí porque así me escucháis bien. ¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo daros las gracias de corazón a todos los que estáis entrando nuevo y a todos los mensajes bonitos que me estáis dando, ¿vale? Lo segundo es que ayer no se entendió un poco el vídeo de Helada. Dos puntos que no se entendieron fue el primero donde ella critica a los canales pequeños porque han dicho varias cosas y yo me meto en el saco, ¿no? Y digo, eh, que yo también soy un canal pequeño. Yo ya sé que el comentario de Lada no iba por mí. Seguramente ella ni me conoce ni ha visto un vídeo mío. Pero como hablaba de los canales pequeños, pues yo me metí en el saco. Ya que yo no me siento identificado porque yo no he dicho lo del Dallas que filtró los audios. Y a lo mejor otros canales pequeños sí, yo no lo he dicho. Pero claro, como habló en general de los canales pequeños, pues yo digo... Lanzo una, una lanza a favor de los canales pequeños... Ya que yo me considero un canal pequeño, pero yo sé que la hada no iba por mí. Y lo segundo es que al final del vídeo mmm, hay un pique entre el hada y Nauter, ¿no? Y el vídeo muy bien, muy bien de Lada hasta que al final le tira un capote al Dalas otra vez. Yo no critico que le dé la razón al Dalas, porque seguramente en ese punto tenía razón Dalas, ¿no? Pero lo que critico es que todo el mundo se le echa encima porque dicen que solo le da la razón al Dalas. Entonces digo, joder, un vídeo que te está defendiendo el Nauter y al final tienes que barrer un poquito para el Dalas. Simplemente dijo eso, que seguramente barrió y con razón, yo ahí no me meto. Bueno, eso. Y ya está, y que estoy haciendo directos en YouNow como Carismán y en Twitch como Pijama Night, ¿vale? Y seguirme en Instagram como Carismán07. Ya está, no molesto más. Bueno, eh, el amigo Dana, Dallas ha subido un vídeo ayer para la noche. No de abasto, tío. Ver, tiene una polémica con el, con el TurboPlan, con el de Gref, con este, con el otro, con el de la moto. Y es que no de abasto, chicos. Yo también tengo mi vida, tengo mis cosas. Pero bueno, eh, Dallas ayer por la noche subió un vídeo eh, hablando en OuterPlay y vamos a reaccionar ahora eh, y a ver qué se cuenta el amigo Dallas. Eh, voy a poner aquí eh, te, 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 esto vamos a dar más caña eh, Vale y lo ponemos a un y medio Me hace mucha gracia que haga el vídeo así no con, sin camiseta no en fin en fin chicos cada uno sabrá lo que tiene que hacer no con su vida y más este que lleva aquí lleva aquí antes de que hicieran youtube ya estaba este rondando por aquí yo, eh, bachillerato no voy a hacer pero youtuber voy a ser youtuber bueno, pongo los cascos, perfecto. Vamos a darle play y vamos a ver qué dice el amigo Dallas. Que no os hacéis una idea de este vídeo, tanto que ni lo voy a editar y ni me he puesto camiseta de la pereza que me ha buscar hasta una camiseta para ponerme para hacer este vídeo. Bueno, este lo que pasa que hasta usted verán haciendo régimen que se le ve más delgado y se ha puesto más cachitas y quiere presumir un poco. Déjate de rollo de pereza ni de historias. Tema de Nauter, ¿vale? Muchos ya sabéis en qué ha terminado, pero dejadme explicaros desde el principio y por qué ha terminado nuevo en lo mismo, en lo que empezó. Básicamente por Nauter. A dejadme y os explico porque es absolutamente lamentable lo que hace este hombre, Creo realmente que realmente necesita atención psicológica urgente, porque le falta algo. Sinceramente le falta algo. Necesita, dentro de su toxicidad, siempre estar buscando una pelea con quien sea, en el momento en el que sea y como sea. No pasó ni una semana y ha rompido... aquí yo me, lo que me estoy dando cuenta es que en YouTube, aparte de ser todos abogados, también somos psicólogos, ¿eh? ¿Cómo mola? Es que la carrera de YouTube, aparte de hacerte abogado, te hace psicólogo también, ¿no? Bueno, no sé, eh, Dallas dice eso, pero supongo que lo dirá por decir, ¿no? Pero yo que este también sepa también analizar a la gente. Yo por completamente todo el pacto que hicimos para parar y no volver a decir nada el uno del otro nunca más. Pero él no puede porque lo necesita, es... Ya no sabe por qué sea por trabajo, ya no lo hace porque su canal sea así, lo hace porque sencillamente lo necesita. Bien, dejadme explicaros cómo comienza el tema de la amistad entre Javi y Nauter. Básicamente ellos se conocen por internet, nunca jamás en la vida han... Ojo que, lo vuelvo a decir, ¿eh? eh todo este anime está muy bien y todo el rollo... Que no se pasen la, la, las cosas personales, ¿no? Yo sí pasan ya cosas, eh, WhatsApps, familia, etcétera, Me parece asqueroso. Pero este, este anime eh, se está estirando más que un chicle y parece vegetal de pollo, vegetal de atún, vegetal no sé qué, vegetal. Parece la película de Wimichu, ¿eh? Porque ahora nos va a contar cómo se conocieron estos dos, cuando ya todo el mundo lo sabe, pero bueno. Han quedado en persona y se pasan durante cuatro años hablando. ¿Qué ocurre? Que eso me, lo que acaba de decir de no se han visto en persona, ojo, ¿eh? Yo no sabía, yo pensaba que se habían visto en persona después de cuatro o cinco años. Que Nauter, a pesar de que Javi ya sabemos que era un cotilla se ponía a decir cosas por el que no haber dicho, etc. Nauter era otro nivel, ¿vale? Yo era porque puedo alcanzar con él, ya. Madre de Dios. Un minuto y ya estamos con anuncio Bueno, pues aquí tenemos a un chico haciendo deporte, ¿vale? Muy colorido él. Y eh, hace deporte y nos anuncian un Vertis, es un seguro para el coche, ¿vale? Supongo que cuando se te rompe la rueda, viene este tío a cambiarte la rueda. Perfecto si lo hago le enseñaré todas las metidas completas para que, veáis que el tipo realmente le falta un agua eh porque realmente tiene unas teorías de conspiración que es otro nivel de acuerdo pero bueno la cuestión que nauter se comporta como una especie de novia celosa vale es incapaz pero incapaz de permitir que su amigo javi tenga otros amigos o sea con otras personas porque sí si... yo aquí estoy a favor del dallas yo creo no, no o sea no no creo que sea siempre así nauter en su vida no creo no no sé si le habrá pasado con más gente pero sí que es verdad que en ese momento se comportó se comportó un poco como diciendo oye eh, tú eres mi colega, ya está. Eh, tú no puedes defender al ADA, no puedes defender al Dallas, Revivo, a nadie. Tú eres mío y eres mío y te quiero para mí y eres solo mío, ¿eh? necesitan andar criticándolos, pero a otro nivel. ¿Qué ocurre? Que muchos habéis tenido este tipo de amigos. Yo mismo tenía este tipo de amigos y con el tiempo me he terminado de ellos porque, de verdad, no podía. No me dejaban tener otras amistades si no eran ellos mismos. ¿Qué sucede? Que Nauter no es un amigo cualquiera, sino que tiene un canal en el que se puede desquitar y decir todo lo que le venga en gana, ¿no? Y precisamente por esta razón, eh, Nauter pasaba de las simples críticas a empezar a hacer vídeos contra personas con las que Javi se iba y luego le impulsaba a él a criticarlo también. ¿Qué sucedió? Que Nauter se mete con un montón de gente y realmente esa gente igual no tiene esa persona que tengo yo. Y yo no voy a permitir que, después de toda la basura que se dedica a decir Nauter, que fueron muchísimas cosas, que le podía haber denunciado y definitivamente le voy a denunciar porque. Ha roto por... Bueno, eh, acaba de soltar la bomba. Va a ir a los juzgados eh, contra Nauter. Uf. Mira que hace na, tres semanas o dos estaba todo calmado, todo relajado. Eh, Dallas dijo que no. Y al final, pues mira, se ha vuelto a explotar esto y al final Dallas se la han inflado un poco y va a ir a por todas. Uf, yo qué sé, yo no sé, yo espero que no llegue la sangre al río y llegue septiembre se acabe este mes de agosto y todo el mundo sea amigo y vivamos todos en Alicia el País de las Maravillas. Ojalá. Entonces, el pacto que se hizo en su momento en plan, de, mira, para y no te denuncio por cosas que definitivamente lo No bueno, estoy y entonces Nauter se mete en una pelea conmigo, empezando a sacar cosas totalmente del lugar, defendiendo cosas totalmente indefendibles, que no vienen al caso. Eh, y entonces lo que ocurre es que yo le respondo. Él se pensaba que eso le iba a sentar genial, porque oh, claro que tal vez me responda, es que seguro que me parece increíble y me va a beneficiar un montón el canal. Resulta que no le benefició en absoluto, sino que la gente vio la clase de persona que era. El tío se puso chunfiera, respondía a los vídeos como el meme de la cara mm, feliz y luego por detrás el tipo llorando, pues ese era básicamente Nauter. La cara feliz y el tipo llorando por detrás. Fingiendo todo el rato que todo estaba bien y tirando un montón de cosas, pero realmente la gente vio la clase de persona que era. Y se le suscribieron un montón de personas. ¿Por qué? Porque es lo que yo dije. Él compartió muchísima de mi audiencia al estar... Bueno, a ver, se le fueron 5.000 y ha ganado ya, ganó ya 3.000. O sea que realmente, 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 eh, si Nauter eh, quisiera, y supongo que quedará, cuando acabe esta guerra y se deje ya de, de toda esta inquina que tiene hacia Dallas y hacia Dala, la de amores, seguirá creciendo y 300, 400.000, lo que sea. Eh, él tiene su techo y sus críticas, si gustan más o menos, irá creciendo y ganando suscriptores. O sea que no... Tampoco el vídeo del Dallas lo dejó en la mierda y lo hundió y se tuvo que ir de YouTube. No, este tío sigue ganando igual de pasta. Lo mismo que, el, que antes del vídeo del Dallas, eh, gana igual o más. Eh, defendiéndome de ciertas cosas, pero no lo hacía porque realmente creyese en mí, sino lo hacía únicamente porque decía que era lo que en ese momento estaba de moda. En ese momento estaba bien apoyarme después de haberse pasado muchos años atacándome. Pero es como todas las modas, ¿no? O Sabéis igual que en las modas del arte, que primero está el barroco y después es que si sí, se pone todo súper simple. Pues es lo mismo. Primero vamos a atacar a Dallas, luego vamos a defenderle y así todo el rato. Bueno, eh. Puede ser eso, o puede ser que hace dos años salió en un montón de mierda contra ti y mucha gente creyemos la otra versión, luego tú demostraste que no, nos diste la boquita, te creímos a ti, y ahora a día de hoy, pues hay gente que es neutral, o, o intenta ser neutral, ¿no? Y a lo mejor, yo creo que lo que les entomará a Dallas fue también los vídeos de Ibai, de Intao Game, eh, del Rubio, ¿no? Como diciendo, ¿este qué pasa? ¿Este tío que va contra mí o qué? Y ahí empezó el pique, creo yo, no sé. ¿eh? ¿Este tío qué le pasa? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Ves? Está diciendo suscribiros a Carismán. Muy buen tío. Y entráis en el sorteo de esta furgoneta, ¿vale? De color amarillo, ¿qué os puede tocar? Y este camión también, ¿vale? Y un satélite en el espacio. Es muy buena persona. Un grande. Muy gracioso él. ¿Ves? Eh, siempre está en la última salseo. Muy bien. Y ya le damos a seguir. Entonces le respondía, tipo vio que se quedó totalmente... A desgracia gracia porque este, el Dallas, mete 20 anuncios y no pasa nada. Ahora los meto yo, que soy un youtuber pequeño, que no valgo para nada. Y oh, le mete muchos anuncios. Joder, por favor, que este está forrado de pasta. Yo no tengo ni mierda las tripas ningún tipo de argumento, sabe que lo que hizo fue una chorrada con una casa. Mucho ojo aquí porque Javi no lo supo explicar bien, pero Javi le defendió a él con mentiras, haciéndome creer incluso a mí que Nauter se había disculpado, cosa que no es cierto, por cierto, y esto me vengo a enterar ahora recientemente, y es que la disculpa que dijo Nauter al parecer fue que le dijo a Javi, "Oye, que si le das quiere algún vídeo, si das quiere que quitar algún vídeo, que me lo diga que, que no quiero que me anuncie." Y es en plan de verdad eso es una disculpa? O sea, es básicamente un interesado de mucho cuidado, ¿vale? ¿Qué hizo? Nauter, en el momento en el que se vio solo, entre muchas comillas, porque no es que estuviera solo, simplemente es que él quería hundir a gente, y yo lo escuchéis esto, ¿vale? Esto lo dice sobre amor amores, que es otra chica también que se en esta cosa, y esto es parte de los audios que el Nauta que están citados por todos sitios, ¿de acuerdo? No es que ahora mostraría de a nuevo. Pero es lo que Nauter se dedicaba a decirle a Javi sobre la que otra chica que sencillamente las críticas que hace son perfectamente. O sea, ha coincidido que en muchas ocasiones me ha dado la razón. Pero si es que si la tengo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Criticar un... No, no, a ver, si la tiene, pues no pasa nada. O sea, ahí las cosas como son. Ahora, también te digo que de 20 vídeos que ha hecho, los 20 te ha dado la razón. También, ¿no? Pues igual. Que, claro que puedes tener la razón, pues habrá gente que dirá eh, en algunos puntos no tienes razón. Y si no tienes tu razón, Dalas, automáticamente no tienes razón la de Amores. Entonces también hay que respetar a esa gente, ¿no? ...cuántos suscriptores para contentar a una pequeña parte de la audiencia que, por ejemplo, apoya a Town o a otra gente. En fin, ¿eso a esta nocte le molesta mucho porque porque a la Utrea también le dejó en evidencia. Y como que se sentía que, ojo, oh, es que competencia así me están atacando, pues le dijo esto a Javi. Escuchad. ¿Qué coño? coño, coño coño, coño, no, tía? tienes que hacer lo que te dice que te coño, de los cojones. Y te la tienes que cargar esta tía, habéis escuchado el tipo dice tienes que hacer lo que te salga de los tog y te la tienes que cargar a esa tía es como vamos a ver o haces lo que te da la gana o haces lo que te dice Nauter. La... eso 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 lo del audio el nauter ahí patina y, y, y se, se da la boquita al suelo no porque dice eh, no sé qué tienes que ser neutral tienes que ser imparcial tienes que ser no sé qué no sé qué pero no le puedes dar ni un punto a esa tía pero te la tienes que cargar entonces a ver por favor hacer no pero bueno dentro de la lógica de nauter pues así es como es luego además dentro de todos estos audios que os recomiendo escucharlo porque son 20 minutazos hay un montón de am am a, M, E, N, A, Z, A, S, muy explícitas, ¿vale? ¿De acuerdo? Súper explícitas, otro nivel. Eh, y luego hay gente, bueno, esto voy a hablar ahí después, ¿vale? Escuchad esto. Pues eso, aquí podéis descargar Netflix, una muy, muy buena plataforma, Y películas muy buenas, Stranger Things, eh, películas de, 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 pues de amor, de, de misterio, y no hay salseo, ¿eh? Por lo menos no hay salseo. Ya, el día que llega a Netflix el salseo, ya se acaba el mundo, ya, ya es asqueroso el mundo este. Cinco minutos y cuatro anuncios, ¿eh? Y luego lo caris, ¿por qué pones anuncios? Hay que enviarle toda la mierda. Víctor tuyo y principal y cara en Que la echamos de internet, coño. Que la echamos de internet. Y al otro se le acaba el soldadito, porque es el único soldadito que le queda. Literal, o sea, el tipo está... <laughs> el único soldadito que le queda al Dallas. <laughs> solo, solo tiene nada de su parte, ¿no? Como lo que dicen Outer. Mm, muy mal de la cabeza, realmente está fatal. no, no eso sí es verdad. O sea, va. O sea, en su cabeza ya pensaba, wow, un vídeo del Javi, 300.000 visitas, un vídeo mío, 200.000, y nos cargamos a esta tía y la hundimos. Tío, ¿dónde vais por la vida, colega? ¿Quiénes sois vosotros? O sea, ¿quiénes sois vosotros en el sentido de que Nauter quería...? Por favor, tío, aquí que cancelamos a la peña. Haz tu camino y deja la vida. Vive, deja vivir, tío. ...de la cabeza... Se piensa que todo esto es una guerra dentro de su, de su mente enfermiza, porque realmente es, es una locura todo lo que está diciendo. Y trata a esta chica como si fuera mi soldadito, cuando literalmente no he hablado prácticamente con ella. Eh, y básicamente todo se lo toma en plan a lo personal, como que... Joder, Pues, pues para no hablar con ella le metes unos buenos retweets, eh. Como que todo le afecta a lo personal, incluso las, la gente que no es competencia para él, sigue siendo competencia para él y que se las quiere cargar de internet únicamente porque le hagan una crítica. Luego al mismo tiempo el tipo va diciendo que yo soy el que le molesta que le hagan críticas. Cuando... Hombre, yo creo que a Nauter le han hecho más críticas por internet, pero yo creo que lo de Lada venía con una situación que el tío estaba desesperado. O sea, yo creo que habrá recibido más críticas de más gente, ¿no? Pues no o sea, no creo yo que, que él se quiera cargar a todos los que le hacen críticas. O sea, literal, has visto todo el tiempo que he estado sin denunciarte, literal, todo el tiempo que has hecho todas las borradas que te ha dado la gana de decir sobre mí y no te he denunciado. En fin, es, es otro punto de nivel. Entonces, vamos al punto relevante de ahora, que tenemos aquí unos par de puntos apuntados. Y es que después de, de toda esta basura, que básicamente el tipo sabía que tenía mucho que perder, porque tanto yo como Javi le podíamos denunciar, no solo a mí por todas las cosas que está haciendo en todos estos años, sino también a Javi, porque literal, en los audios, le hace AMs, pero súper, súper explícitas. Hay gente, ve a este punto ya, hay gente que se dedica a decir, no, que, que ahí no hay nada, ahí solo hay un amigo que es que el pobre amigo se siente asesinado porque su amigo no le defiende. No es verdad. Él básicamente lo que estaba pidiendo, como habéis escuchado ya, es hundir a gente. Él pretendía hundirme a mí con cosas personales que supiera Javi, cuando es tipo, Javi no tiene nada personal para ir contra mí, literal, o sea... Vale que le he contado unas cosas, pero ninguna que quiero decir que me pudiera hundir, porque para malo o para bien, yo todas las cosas que tengo son súper públicas y no hay nada que tú digas oh el súper secreto de Dallas. No, porque todo lo que yo tengo sobre mí ya es público. O sea, como mucho algunos dramas tal vez más personales que le he contado, pero que no tienen ninguna relevancia para YouTube, ¿vale? En plan, yo qué sé, algún drama con alguna persona en concreto, pero no es algo que... ¿Sabes? Pero no te pretendía que Javi no, sacara No, que lo que dices, o sea, es que nos va a interesar a nosotros y yo qué sé. Si se peleó con algún amigo y pasó algo O con su tía no se ha hablado, o con un primo suyo También se discutió, nosotros que no importa eso, esos dramas Cualquier cosa persona que pudiera para tratar de hundirme a mí Literal, el lauter, un tipo que se la pasó Durante un montón de años atacándome a mí Y luego en el momento en el que le conviene vuelve a, a defender Y luego vuelve a atacar, o sea, es, es un Es una locura de, de tipo este hombre, la verdad eh, Algo voy a decir yo al respecto de esto Nada, da igual, igual tal vez después me acuerdo eh, Sí, el tema entonces, lo que ocurre es que Nauter finalmente ya no aguanta más y dice, ok, vale, es cierto, voy perdiendo y entonces aquí eh, quiero pedir perdón. La verdad es que nosotros, tanto yo como Javi, eh, hicimos ser compasivos a pesar de que en este momento podríamos haber mm, seguido, realmente podríamos haber seguido, haber dicho, no, pues ahora no hay disculpas ninguna, y con eso te quedas y te lo comes y ya está. Y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque la verdad, con, con nuestros fallos o con nuestras virtudes. Por lo menos, somos buenas personas, a diferencia de este tipo. A diferencia de este tipo que está enfermo, que quiere cargarse a la gente a costar o sea, ah, yo no creo que voy a decir. Competencia desleal. Todo esto que el tipo está haciendo aquí es competencia desleal. Que es básicamente tratar de hundir canales, o sea, hundir el trabajo de otras personas haciendo competencia desleal. Es decir, eh, tratando de montar mafias, y si sí, entra dentro de la descripción, mafias, para eh, hacer planes para sacar a alguien de internet. Que es decir, sacar a alguien de su trabajo. Y en este caso, el trabajo... Bueno, pues no sé si se puede meter dentro, sí, se podría meter dentro de la palabra mafia, supuestamente, por el tema ese, ¿no?, de, de intentar, pues, buscar gente, ¿no?, que si el Javi, que si el otro, que si fulanito, intentar ahí todo coordinado, intentar lanzar el vídeo, intentar buscar aquí y tal, intentar darle la vuelta a esto para hundir a esta, pues sí, se podría decir, ¿no? El trabajo mío, el trabajo de Lada, la el trabajo de la chica más que se llama SecretNet, que también la intenta hundir desde hace muchísimo tiempo por una estupidez como una casa, pero bueno, ese es otro tema, ya lo explicaré en su canal si lo queréis ver. Total. ¿qué... Uh, qué pereza me da la SecretNet, tío. ¡Oh! ¡Qué pereza me da! ¡Qué pereza me da SecretNet! De verdad, no me ha hecho nada la chica, ¿eh? Pobreciga. Pero ¿no sabes eso que te da pereza? Pues... Pues eso, que me da pereza. Pero a mí disculpa, es una basura. Fue una disculpa de tres minutos. Súper escueta. Nada sentida. Eh, minuto y medio, creo que fue, ¿no? Minuto y medio, dos minutos. Fue muy corta, sí, ¿verdad? O tres minutos, no me acuerdo ahora. En absoluto y a pesar de que los dos dijimos o sea, esto es esto es basura realmente ahora dijimos venga vamos a tratarlo de todas maneras y listo venga va, ya está se acabó fuera el tema de encima a ver la, las disculpas pueden ser eh, basura pueden ser escuetas puede ser lo que quieras pero al final eh, él pidió disculpas sean más sinceras o menos a mí me da igual él puede hacer lo que quiera ahí o sea él creo adecuado esos tres minutos pues bueno qué ocurre parte de este trato de decir ok cada uno por su lado y listo era no que, bueno. que, eso, que eso es lo que dice dala ahí tiene razón cada uno por su lado y listo, ya está, cada uno caga su vida. Pero atacarse mutuamente. ¿Qué hizo él? Empezar a atacar horriblemente a esta otra chica que os digo, que también está, que es la que él menciona en los audios, que se llama la de amores, y entonces él se pone a, mucho ojo, se pone a decirle a ella que la va a denunciar por calumnias. Y es tipo, o sea, primero todo, estás rompiendo trato porque te dije claramente que no volvieras a sacar más este tema y que si acababa, deja, dejabas de, de atacar a la gente. E igualmente el... A ver, también te digo una cosa. Yo no sé el trato que llegaron, ¿vale? Pero si yo llego un trato con Dallas y Dallas se lleva bien con Secret en y yo creo, eh, o me discuto con SecretNet, yo por mis cojones, que le voy a hacer un vídeo a SecretNet. Me da igual Dallas Review, un Play o WinBichu. las cosas como son. Si yo llego a un acuerdo con Dallas, oye, Dallas, yo te doy mi palabra como hombre, que no te voy a atacar, cada uno que siga su camino, te doy la mano y pim pum. Ahora, que tú te lleves bien con este o con el otro. Si ella me ataca o no me ataca y, y hay un riff y raff entre nosotros, tú no te tienes que meter. ¿Vale? Otra cosa es que... Te haya metido él y entonces haya, eh, haya roto la, el, el contrato, ¿no? O la palabra verbal que teníais, el acuerdo. El tipo dijo que iba a denunciarla por calumnias. Él, o sea, el calumniador número uno, que se salvó de una denuncia mía únicamente porque en ese momento no tenía asesoramiento ni recursos para andar denunciando a todo el mundo, como sí que lo tengo ahora. El tipo tiene los huevos de decir que va. Ah, ah, un momentito. Tengo que explicaros lo que es una calumnia, ¿vale? Porque hay mucha gente que lo repite y lo repite y no tiene ni idea de lo que significa, ¿de acuerdo? Ya te digo, hemos empezado siendo psicólogo y ahora somos abogados. Una calumnia es el tú acusar de un delito sabiendo que es mentira de lo que estás acusando, ¿de acuerdo? Entonces, el que Lada dijese que él estaba dedicándose a extorsionar a Javier los audios y hacer competencias desleal contra ella, es un hecho, es realidad. Si ni hay los audios... Bueno, es realidad, pero ella también ha subido un vídeo diciendo disculpa y que se equivocó con esos términos. O sea, que si ella en el momento que se disculpa, pues pensará que se equivocó, ¿no? En ese momento cuando hizo el vídeo. Es así, tal cual. No es nada que se esté inventando. Pero él, que no tiene ni idea de... Ya no de... Que... Y, y el tema de la extorsión... Yo personalmente, personalmente, eh, me mojo. Para mí esos audios están fuera de tono y creo que llegan a ese nivel que está diciendo Dallas, supuestamente. ¿vale? Yo creo que, que se pasan de la raya y llega a un punto de que se pueden emprender eh, acciones legales, ¿no? Denunciar y tal. Pero tampoco podemos afirmar eso en el sentido de que un juez tiene que dictar si eso llega a eso, ¿no? Yo, como espectador, como Pedro, creo que sí. Ahora, un juez tiene que decir. Lo mismo llegamos al juez y dice... Vosotros sois tontos y esto no llega a eso. O sí, es que no lo sé, yo no sé cómo funciona eso. Pero yo creo que sí. ¿No? Supuestamente. De leyes, sino de la vida en general. Porque este hombre. Es, es, es otro nivelazo de, de, de cobardía. Que ni siquiera para dar disculpas fue capaz de dar la cara. En fin, eso es, ya es otro problema. Siempre escondiéndose detrás de un gameplay. A ver cuándo llega el día que dé la cara. Y no se esconda todo el rato atrás de un gameplay. Pero bueno, es otro tema. El tipo que sí que me calumnió a mí con cosas súper fuertes. Desde cosas a animales, a mi ex. Un montón de burras que se iba a decir. Un montón de cosas que dijo sobre mi novia también. Bueno, ya las habéis visto todos. Lo en los últimos vídeos. Pues que el tipo se ponga a decir que va a denunciar a la Porque ella. Le calumnia, cuando ella simplemente repite lo que tanto yo como Javi dijimos en nuestros vídeos, es tipo, un momento, ¿cómo que vas a denunciar a, algo, a alguien por algo que tú mismo has admitido? Y por algo que yo dije, que Javi dijo, que todos dijimos y que tú admitiste también. O sea, ¿cuál es el puñetero sentido de esto? Esto ya me, me reventó muchísimo por dentro, porque es tipo, ¿qué pretendes fingir ahora? Que nada de esto sucedió. O sea, haces la disculpa más triste del mundo y ya te pones a decirle que la vas a denunciar por algo que hiciste, que por algo que hiciste realmente, y que tú te dedicaste a hacer montañas de contra mí. Otro nivel, ¿vale? Otro nivel parecido otro nivel de tiranía absoluta y de tratar de, de ocultar algo que, sin más, debería eh, dejar, haber dejado pasar, porque literal ya estábamos bien, pero él necesitaba decir, es que voy a limpiar mi imagen, madre mía, no lo quiero ver a este hombre en la posición en la que estaba durante todos estos años con asquerosa de gente como él. Onda que si le pasara lo que le pasó al Dallas también en Nauter, el, vamos, el día como el de la katana, ¿sabes? El día pegar catanazos allí que se carga medio YouTube. Dice las cosas que él se dedica a hacer sobre mí, de verdad, otro nivel de, de ridiculez. Bueno, como estaba diciendo, que además de eso, demostró lo increíblemente tirano que alcanza a ser, de lo mismo que, por cierto, me acusaba a mí, porque a mí me acusaba de ser un tirano horrible, que es que, claro, que Dalas no acepta críticas, que Dalas esto, lo otro, cuando él realmente es él el que no acepta críticas de ningún tipo, a él es el que le molesta que le quiten la razón, porque a Lada le tenía todo este odio únicamente porque Lada le quitaba la razón en algo que, literal, no tenía la razón, porque no tenía ninguna razón de decir esas clases de burras de los vídeos, y él mismo lo admitió, que decía, él dijo, es verdad, dije las críticas muy ácidas porque es que íbamos a decir cosas por detrás, y es tipo, y, y, y se cabrea porque Lada lo apunta y diga, e esto no tiene... Bueno, pues aquí tenéis un juego de móvil. Este está muy bien, muy bien. Es de, de, pues mira, una gota de agua. Somos una gota y tenemos que entrar dentro de un barco, ¿ves? Y disparamos, ¿no? Hundir la flota, vamos. Venga, y los cañones así, boom, la bomba, mira, todo se para, ¿no? Y debajo del agua. Aquí el radar, buh, 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 y eso es lo que está diciendo suscribiros, ¿no? Con el radar, suscribiros, suscribiros, suscribiros. La nieve, el Titanic aquí, dando vueltas, pum, pim, pum, mira, aquí, buh, los aviones. Buh. Uh, venga, vamos, tal, aterrizamos aquí Y ya le damos caña Nada personal con él, él solo se molestó y quería sacarla de internet Recordad, escuchad esto bien Que la echamos de internet Y al otro se le acaba el soldadito, porque es el único soldadito que le queda Y esto es, todo única y exclusivamente. repito de nuevo Porque ella Le llevó a la contraria, y luego él es capaz de decir Que había mí me molesta que me a la contraria Es como, cree el ladrón que son todos de su condición La perfecta definición es la que entra en él, cree el ladrón que son todos de su condición Bueno, en fin Al final, al final, pues, con lo que digo siempre que la hipocresía, pues al final te acaba alcanzando. Siempre tienes que ir mirando detrás y decir, a ver lo que he hecho, a ver, a ver lo que he dicho. A ver si hace un año pensaba que esto era negro y ahora es blanco. Pues al final, mira. Que además de eso, lo que se puso a hacer... Que a todo el mundo le alcanza, ¿eh? Todo el mundo... Es imposible ser aquí todo el mundo perfecto y a veces pues pecamos de hipocresía porque a veces pensamos una cosa, a veces... Acusamos a alguien de otra y, bueno, y hacemos a los dos meses lo mismo, etcétera, etcétera. Pero eso es el ser humano. Que El ser humano se, es el único... La única persona que se tropieza dos veces con la misma piedra, chicos. Fue que se dedicó a, al canal de SecretNet, que es otra chica que también le quitó la razón y que también estudió al respecto con el que él previamente había tenido una Fue una publicidad a SecretNet y a la de Amores. Madre de Dios, colega. Joder. Movida, que fue totalmente eh, patética la movida, ¿vale? O sea, fue algo que... Ella se molestó por algo que... Bueno, entiendo que se molestase, pero luego él se lo tomó a la tremendísima horrible... En fin, lo podéis ver en su canal, ¿vale? Total. Que entonces se puso a decir que SecretNet, que hizo un vídeo también, sumándose al vídeo que hice yo y al vídeo que hizo Javi, que es básicamente comentando las cosas que habíamos dicho, eh, el tipo se puso, o sea, el Nauter, se puso a decir a suscriptores que se pusieran a reportarle el vídeo, para sacarle el vídeo de YouTube. Es decir, que. No, eso, ahí sí que otra cosa. Eso me parece feísimo. O sea, yo, por ejemplo, no consumo el contenido de SecretNet. Lo he visto dos veces y no me gusta, no, no me gusta, igual que yo no le gusta a mucha gente. Pero sí que es verdad que SecretNet, que siga creciendo. Que le den su plaquita, que se dedica a esto, etcétera, etcétera, porque no se merece aquí nadie que vamos a reportar, vamos a tirarle un strike, vamos... ...¿estamos locos o qué? Vamos a tirar canales, que sois los tiracanales aquí o qué? Que le metiese un strike. <coughs> Tiene muchísimos huevos. Imaginaos, ¿sabéis todos lo roto que está el también de reportes de YouTube, ¿vale? Y si tú mandas en masa a muchísima gente a reportar un vídeo, que creo que tenía 10.000 visitas, o sea, imaginaos la enfermedad de este hombre, tenía 10.000 visitas el vídeo, y le pide a la gente que vaya a reportarlo para meterle un strike a ella, a esta, a esta otra chica que le igual la contraria. Para meter un strike para borrar el maldito canal. Exactamente el mismo comportamiento que tuvo previamente con Lada. El mismo comportamiento exacto que tuvo conmigo. Exactamente lo mismo uno detrás de otro. En fin, absolutamente impresionante, de verdad. Total. Que entonces en el momento en el que esto ocurre, yo le dije, digo, ehm, esto no es parar. O sea, y le escribí por WhatsApp, ¿vale? Y el tipo, ojo, porque lo que me dijo fue... O Saqué la delgada el Dallas, tío, eh. O sea, tiene muy, el cuerpecillo muy pequeño, ¿no? Y la cabeza muy grande, ¿no? Es parecido a mí, ¿no? Si yo me quedara delgado con lo cabezón que soy. Pero se ve muy poquilla cosa. Parece que ha hecho un buen régimen este verano, ¿eh? Bastante brutal. Me eh, dije, esto no es parar. Esto que estás haciendo es simplemente volver a lo mismo. Eh, ¿Cómo te atreves a intentar borrar un canal con reportes fraudulentos cuando tú mismo has lloriqueado en el pasado porque te han eh, quitado vídeos a base de reportes? tú estás Yo, intentando... me, me parece increíble eso por parte de Nautel las cosas como son. No te gusta la crítica, te lleva a la contraria, te da rabia, etcétera Vamos a intentar tirar el canal. hacer lo mismo intentando borrar el canal a otra chica con reportes fraudulentos? O sea, se te va, se te va la pinza. Y se pone a decir, literal, lo que se pone a decir es... Here bueno, pues aquí es EToro, ¿no? Que es un... para hacer análisis de brokers, de, de finanzas y de movidas. Muy bien, muy bien. Está también, ¿ves? Aquí el chico pues acaba de perder, está un poco nervioso, pero va a apostar aquí, vamos a apostar aquí, venga, 5.000 euros, aquí, como el que, el que tiene un euro en el bolsillo. Mira, vamos a apostar por 5, ¿veis? No, vamos a apostar por uno mejor. Y aquí pues la gente, ¿no? Estoy este muy contento con Toro, etcétera, etcétera. ¿Quién las cosas? ¡No te metas! Y es en plan de... O sea, que lo único que has hecho ha sido solucionar las cosas conmigo y con Javi para que así, de esa manera, ni él ni yo digamos nada sobre ti, <laughs> pero tú tener todo tipo de libertad para atacar incluso, no solo con cosas que no tienen ningún sentido a nivel legal, sino que además intentar borrar canales que no te gustan con reportes fraudulentos para utilizar a la audiencia que has conseguido que te sigue de manera totalmente negativa. Luego, este era el, el tipo de gente que en su día se dedicaba a decir que, que si yo mandaba a mis fans a ir contra la gente, cuando literal sabéis que yo, en todos mis vídeos que hice en aquella época, entonces cada uno de ellos... Incluso a pesar de que mi ex está diciendo un montón de cosas sobre mí, les decía a la gente, no le digáis nada a mi ex, no vayáis a, a, a decirle absolutamente nada a mi ex. <laughs> ¿Y lo sabéis? Eso es verdad. O sea, él no mandaba los pambisitos jamás. Siempre, siempre lo hizo. Lo ¿Podéis ver los vídeos todavía están públicos? Mientras él se dedica a hacer ese tipo de cosas, con la audiencia que tiene. Para eso usa la audiencia este hombre. Para eso usa su canal de YouTube. Para dar rienda suelta a su locura mental absoluta. Yo creo que este hombre simplemente es un tipo muy acomplejado. Eh, creo que tiene un, alguna especie de doble vida. Eh, y por eso necesita usar el canal de YouTube como la única forma. Doble vida, eh. youtuber de día y chivo de noche. Para poder, poder liberar sus tensiones. Al respecto, y, y la verdad es, es, es que está muy mal de la cabeza, sinceramente os digo, está muy mal de la cabeza Pensé que pararía, pero no paró Y entonces lo que hice fue decirle, mira, eh, esto no tiene ningún sentido y no me voy a quedar callado mientras estás haciendo esto Y lo que hizo el tipo fue bloquearme, básicamente <laughs> Total, que... Mm, eso es todo básicamente El tipo está eh, como una cabra eh, Quiere hundir a todo quien no sea él Usa a sus suscriptores de forma absolutamente tiránica para intentar borrar los canales que a él no le gustan eh, Ahora está intentando, por cierto, hundir al que fue su amigo Y... Mm... Bueno, con Javi, ¿no? Ahora tienen el jaleo ese con el Javi que tiene, tela sin más, o sea, está cumpliendo todas las cosas que dijo. Ay, ah, para los que decís lo de, ay no, pero es que él no dice eh, sí que lo va a hacer, dice que podría hacerlo. Es tipo, no sé, si tú le pides algo a algún amigo, te lo pides y punto. No te dedicas a decirle, oye, que tengo fotos comprometidas tuyas, ¿eh? Las podría haber publicado, pero no las he publicado, así que valóralo y cárgate a esa tía. Lo mismo, ¿eh? Bueno, pues esto también, Bertie Seguros, ¿no? Eh, es una chica con el pelo rizado, que parece al actor secundario Bob. Y está muy bien, muy bien este seguro también. Pues si queréis contratarlo, pues suscribiros también a mi canal y mira, os dan un cheque de regalo de 100 euros. Es también ¿vale? Sencillamente... Es lo mismo, es lo mismo. O sea, es decir, mira, yo puedo tengo esto, pero podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Pero eh, tira, tiramos el canal de la de amores o tengo aquello. Acuérdate que tengo aquello. Entonces es lo mismo nivel y tengo que decirle también así como un comentario final que sinceramente todos los vídeos que estaba haciendo javier recientemente ya le he dicho que no se entienden porque la gente no entiende todo el contexto de toda la historia y espero que este vídeo lo entendáis un poquito mejor simplemente es un tipo muy enfermo no va a parar nunca por eso va a recibir es que claro javier ha hecho los vídeos sin, sin guión en medio de la playa a las 4 de la mañana es que yo sinceramente yo no habéis subido tantos vídeos o sea yo llego a casa y hago un vídeo pues, pues mejor explicado no o, o paso por paso no contando pues todo como ha transcurrido no una denuncia importante por mi parte, por todas las cosas que está diciendo a lo largo de los años. Va, acaba de reconocer que va a denunciar a, a Nauter. <laughs> va a recibir también la denuncia. Yo espero que por parte de la DA una denuncia por competencia desleal, porque intenta quitarle el trabajo montando esas. Eh... Competencia desleal, tío. Me encantan, ¿eh? Como molan, eh. Por la penal, por lo civil, por competencia desleal, no sé qué. Uf, es increíble, tío. Como mola esta gente. Yo me, me hace mucha gracia. Yo si ahora mismo tuviera que denunciar a alguien, o ¿me denunciara? Yo no sé ni dónde tengo que ir a llamar a un abogado. Y aquí todo el mundo tiene abogados. O todo el mundo tiene un amigo, o me ha asesorado bien, o tal. Dale así por, por el tema que ha tenido, ¿no? Pero aquí cualquier youtuber de 5.000 suscriptores tiene abogado. ...por detrás. Es, es competencia desleal. Podéis buscarlo en... Si queréis podéis buscarlo en la ley de España. Es competencia desleal. Perfectamente, aplica perfectamente a eso. Eh, espero que Javi sinceramente también le, le denuncie por todas las cosas que se ha dedicado a decirle. Eh, dice cosas muy explícitas en los audios. Y... Y, ah sí, comentario final, me gustaría decir también a la gente que va diciendo las cosas tipo Ay, pero es que, esto, esto es su privacidad, ¿por qué le están exponiendo? No sé qué <laughs> Es muy curioso que la gente vaya de moralista en plan de Ay, la privacidad de Nauter, no puede porque la privacidad de Nauter, esto y lo otro Y es tipo, literal ¿Alguien dijo algo de la privacidad de Forfast cuando se publicaron todos los audios sobre Forfast? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Forfast simplemente es una horrible, un horrible personaje Pero un horrible personajillo Y por eso a nadie le importa que si pusieron los audios, que no pusieron los audios Y los audios de Nauter Play... De verdad hay gente que llega al punto de hacer la gimnasia mental tan terrible que se pone a decir... Bueno, a ver, lo de Forfas fue una persona tratando muy mal a su trabajador. Aquí nos encontramos a un amigo tratando muy mal a, a, a su amigo, que yo estoy a favor de Javi y entiendo al Dallas, pero todo venía procedido de, 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 de un estado de nerviosismo que no defiendo, que no defiendo, pero sí se puede llegar a entender. No el nivel de, de cómo trata a un amigo, porque me parece asqueroso y es asqueroso por parte de Nauter. Y si Javi tiene que emprender eh, acciones legales, pues lo hará. Y seguramente el juez, como he dicho, tendrá que dictar sentencia. Y yo, como Pedro, pienso que sí hay delito ahí, supuestamente. Pero eh, Forfas, yo creo que la gente no hizo esa gimnasia mental, como tú dices, porque realmente es, una, es, un, es un tirano como, como, como jefe y como trata a sus empleados. Es que la privacidad del Outer Play, la privacidad... ¿Tú has escuchado eso? Es como si pillan a alguien. Pillan a un ladrón robando en casa de alguien. El propietario graba los vídeos del ladrón robando, publica su, su identidad y la gente dice, es que la privacidad del ladrón, es que la privacidad del ladrón. Así de payasos se ven, de verdad. Así de payasos se ven. Es absolutamente patético la gente que sí que hace esto. En fin, por esa razón, básicamente todo... Oye, pues la gente tendrá su opinión, ¿no? Todos los vídeos anteriores de Outer Play se quedan totalmente subidos. También se queda igualmente subido el vídeo de arreglando las cosas para que veáis que yo... Pues sí, a ver, Dallas también los puso en oculto, los, los puso en privado, y al final por, por volver a encender la mecha esta, pues al final los ha dejado públicos. A pesar de todo, intenté mediar entre todos, intenté mediar para que las cosas no fueran de esa manera, a pesar de que no te o a todas las basuras que causó y que sigue causando, y intenté mediar para que nada de esto ocurriese, pero sin más, el tipo es que está mal. Está mal, está malito de... De aquí del cerebro no le funciona, la verdad, y sencillamente pues hay que denunciarle porque lo que ha hecho a lo largo de los años conmigo es otro nivel, lo que se ha a hacer con Amores es otro nivel, lo que se diga a hacer con Secret Net es otro nivel, intentar borrar el canal con los proyectos y lo que se ha ido a hacer con Javi también es otro nivel, y ahora encima que se las dé de, de, de que, ay, es que Javi me traicionó literal, o sea, hay que tener muy poca vergüenza, sinceramente. Eh, además de eso, así ah, las cosas que le dicen los audios, él sí que las fue cumpliendo porque directamente lo que hizo fue venir a mí y enseñarme un montón de audios de Javi, ¿vale? Venir a mí, y me enseñó un montón de audios de Javi, entonces las cosas que se puso a intentar hacer para amedrentar a Javi diciéndole, oye, habla contra esto o la amistad. Es que un momento voy a buscar para que lo escuchéis. Que tu amistad con él dura lo que yo quiera, ¿no? Como diciendo, le mando todos los audios de todo lo que has criticado supuestamente a Dallas y, y te hundo la amistad con él. Mm, escuchad. Demasiado me he callado. Porque esa puta amistad de mierda que tú tienes con ese tío dura lo que a ti me salga de la polla. ¿Has escuchado eso, no? Pues, pues lo que te digo. Si eso para vosotros no es una AM explícita, pues la verdad no sé en qué mundo vivís, honestamente, porque que no sé en qué mundo vivís la verdad Cuando además la cumplió tal cual. La cumplió tal cual lo que no se esperaba es que yo no soy la clase de baja persona que es él. Sin más, os recomiendo sinceramente no darle. Eh, o sea, si queréis que termine esto, os recomiendo sencillamente no darle más visitas a este hombre eh, en absoluto. Y en cuanto vea que no tiene visitas al respecto de ese tema, ni hablando sobre mí, ni hablando sobre Javi, hablando sobre Lada ni hablando sobre Skernet, sencillamente no le quedará otra que parar, porque se le acabará el alimento con el que se está nutriendo y con el que nutre mmm, tóxicamente su cerebro y su economía. Entonces, eso, ¿queréis que pare? Pues en vuestra mano está. Sencillamente cuando veáis un... Bueno, también se nutre... También se... se han nutrido todos, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ti no porque no te hace falta. Los canales pequeños, incluido yo, también, ¿vale? Para ganar repercusión. Pero también los que estáis dentro, la de Amores, el Javi, la secretnet todo el mundo sus videitos y sus anuncios. Al final es un es un pastel que todo el mundo se está repartiendo su porción. Un vídeo de él, no lo veáis. Sencillamente, no lo veáis. Por cierto, me pregunto cómo, se, cómo le sentaría a él. Me pregunto cómo le sentaría a él si yo, o Javi, o cualquier otra persona se pusiera a decir, reportadle los vídeos a Outerplay. Que, por cierto, tiene un montón de ellos súper reportables y por eso le borraron el canal en su día. Porque le borraron el canal en su día. Porque, de hecho, por un comentario simple que hizo SecretNet diciendo: Espero no verte más en, en mis recomendados de YouTube, el tío se puso llorica a decir: Pero bueno, ¿qué quieres? ¿Acabar con mi trabajo? ¿Te ¿Terminar con mi canal? Y es tipo: ¿Qué llorica que es? Literal, dijo: eso en un vídeo, ¿eh? literal, lo podéis buscar. Es absolutamente patético lo de este hombre. Es, es una doble moral increíble. Está malito de su cabeza, no pasó ni una semana y ya se puso acá a las otras. Sencillamente, acusa a todos los demás de todo lo que es él. Es incapaz de simplemente llevar un, una paz porque él no está en paz consigo mismo y por eso necesita buscar pelear con absolutamente todo el mundo. Y ya está, es básicamente. Toda la historia, espero, espero no dejarme nada, la verdad, pero bueno, eso es me da para hacer este vídeo, entonces, pues, eso, mm, espero que lo entendáis y, y si tengo que volver a aclarar alguna cosa más, pues ya haré, pero sinceramente, preferiría que, que paséis a este hombre porque es que es como, está, él solito crea sus problemas y él solito se dedica a atacar a todo el mundo con esos problemas. En fin, no más, eh, darle mucho apoyo, por favor, a Lada, a SecretNet y a Javi también, a, y a ver si Javi saca pronto un vídeo de unas cosas bien dichas, porque falta hacer un vídeo de Javi que realmente muestre el completo de toda esta historia. Nada de eso eh, Y no digo para que lo sobre este tema, por cierto Sino simplemente para que vea que él se queda solito en su basura mental Y todos los demás, pues, le terminan sobrepasando Que es básicamente lo que va a terminar ocurriendo Porque es, sin más, un tipo muy, muy enfermo Es que está muy loco Un besito, mañana Bueno, pues eso ¿Verdad? Me da tanta pereza que... Bueno, pues eso, chicos eh, Bueno, yo creo que Dallas lo ha explicado bastante bien eh, Aquí ya no se trata de si te gusta Dallas te gusta la Lada, te gusta el Nauter y tal Creo que está bastante bien explicado no hay más que decir, ya habéis visto mi reacción. Dejadme en comentarios qué pensáis, qué opináis. Porque aquí parece últimamente que si le das la razón al Dal a ser visito. Si le das al Nauter estás metido ahí con una mafia. Si le das al Javi no sé qué. Si la... Al final cada uno que diga lo que quiera y que opine lo que quiera. Yo doy mi opinión de lo que me salga a los cojones. Y me da igual lo de... Hay gente, sobre todo, sinceramente, tengo cada vídeo 200, 300 comentarios. Todos muy de apoyo. Pero hay algunos comentarios, como siempre, tiene que haber haters. ...si estamos dentro del juego del hater. Pero tío, o sea, si un día le doy la razón a, a Dallas, soy panvisito. Y si a la semana siguiente se la doy al Rubius, porque creo que Dallas se equivocó con Rubius, mi opinión, eh, no sé qué, ahora eres fan del Rubius. Tío, yo digo lo que quiero y punto. Dicho esto, amigos, un besito, suscribiros, darle un buen like, seguirme en Instagram como Carismán07, en Yuno, know, que hago directos como Carismán, y en Twitch como eh, night, ¿Vale? Os quiero, sois los mejores.